El corazón era una bomba de tiempo a punto de estallar. Tengo que correr más rápido. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Los pulmones trabajaban el doble para mantener el ritmo de su alocada carrera. La calle estaba mojada a causa de las fuertes lluvias de la tarde-noche, y a cada zancada, el agua de los charcos que se había formado en la calle salpicaba en todas las direcciones. De vez en cuando, giraba la cabeza para ver sobre su hombro y aceleraba aún más la marcha, al darse cuenta que los pasos de la muerte eran gigantescos y mucho más rápido que sus agotadas piernas. Su respiración era tan agitada y dificultosa como la de un moribundo en sus últimos segundos de agonía, y el aire caliente que expulsaba abruptamente por la boca y la nariz se convertía en una estela de humo al contacto con el aire frío como hielo de la noche. La suela desgastada de sus zapatos tipo tenis y la humedad de la calle hicieron que resbalara y, trastabillando, perdió el equilibrio hasta que fue a caer en un gran charco de agua y lodo de color marrón que le bañó por completo el rostro y le empapó la ropa. El golpe contra el suelo fue muy fuerte. Sin embargo, no había tiempo para quejarse, tenía que escapar. Se incorporó y quiso reanudar la marcha con la misma velocidad. ¡Ah! Pero una punzada horrible por poco le arranca un grito y le hizo descender la mirada para ver que, a la altura de la rodilla izquierda, su jeans, que ya no era de color blanco sino una mezcla de barro y agua sucia, empezaba a teñirse de rojo intenso. Su mirada de ojos asustados recorrió con rapidez la calle, y ahí lo vio de nuevo, tan cerca que sintió que estaba al alcance de sus manos. «¿Por qué a mí si no te conozco y tampoco te he hecho daño?», se preguntó internamente, pero no tuvo más respuesta que la de una débil vocecita en su interior que le decía: «¡Corre! ¡Corre! ¡Corre o morirás! ¡Corre!». Entonces apretó los dientes, ignoró el dolor de su sangrante rodilla y corrió. El frío de la medianoche le punzaba como agujas en los huesos, y aún más dolorosa era la punzada en la rodilla que poco a poco hizo que sus pasos fueran demasiado lentos. Demasiado lentos para alguien que huía del peor ante los asesinos. Una bestia desalmada, sedienta de sangre y de venganza. Unas zancadas más le bastaron para comprender que no lograría escapar a menos de que recibiera ayuda. Sin detener su marcha, buscó con la mirada una luz en alguna de las viviendas del sector, pero el lugar yacía bajo el dominio del dios del sueño. «No debí aceptar la invitación. Joshua está muerto. No debí haber venido a este barrio de mala muerte. Jocelyn me lo advirtió. ¡Qué torpe he sido! Si hubiera ido con ella, estaría a salvo y Corelia también estaría viva», pensó, mientras corría sobre la acera cojeando visiblemente y cada vez más despacio, cada vez con más dificultad. Escuchó con claridad los pasos a su espalda y no pudo evitar que su cabeza girara con la velocidad de un rayo, y sus ojos se clavaron en la figura fantasmal que le seguía los pasos como un lobo perseguiría a su presa ya herida. Un ser realmente enorme y de aspecto siniestro. Vestía con un abrigo de color negro que le llegaba más abajo de las rodillas, dejando ver solo la parte baja de un pantalón jeans de color negro y unas botas de suela gruesa, también de color negro, salpicadas de lodo y sangre. Llevaba una capucha que cubría su cabeza y parte de su rostro, pero estaba tan cerca que se podía ver la infernal máscara con llamas de varios colores, las cuales parecían lamerle la cara bajo el reflejo de la escasa luz del sector y que seguramente ocultaba un rostro deforme. El aliento convertido en humeante vapor
se escapaba por el orificio a la altura de la boca y también por los dos que estaban a la altura de los ojos, dándole así una apariencia aún más aterradora. Sin embargo, era aún más aterradora y escalofriante la filosa daga ensangrentada que sostenía con la mano derecha, y en la cual tenía puesto un guante mitad blanco y mitad enrojecido por la sangre. Dios, alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Pensó mientras observaba todo en su entorno. Alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Necesito ayuda. Siguió pensando hasta que de repente ya no era un pensamiento. Era un susurro que con rapidez se convirtió en un grito desesperado. ¡Ayuda, por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, por favor! En un acto de desesperación, se alejó de la acera y corrió torpemente por la mitad de la calle, casi arrastrando su pierna herida y sin dejar de gritar, suplicando por ayuda. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor, no quiero morir! ¡No quiero, no quiero! Su voz lloriqueante era casi un lamento que se extendía lánguido por la desolada calle, sin obtener una respuesta. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, de la nada la esperanza surgió. Ahí estaba una luz que se había encendido de pronto en una de las viviendas a muy poca distancia. Y sin perder ni un segundo de tiempo, hacia allí se dirigió tan rápido como le fue posible. Era una casa en ladrillos de dos plantas, vieja y levantada con esfuerzo por unas manos inexpertas en el arte de edificar. Tenía dos ventanas con rejas de color ocre, separadas por una puerta de metal del mismo color. La ventana izquierda permanecía a oscuras, mientras por la ventana de la derecha escapaban los rayos de la luz que se acababa de encender. La casa era algo sombría, casi lúgubre. Estaba ubicada casi al final de la calle, junto a una edificación abandonada, semidestruida por la acción del tiempo y de los vándalos que se habían robado las tejas del techo, las ventanas, las puertas y todo lo que podía tener algún valor, dejándola en ruinas y a merced de la mala hierba que se entrelazaba con las matas de tomate silvestre que en medio de la adversidad germinaron y que poco a poco se habían apoderado de todo el interior con sus tallos llenos de puntiagudas espinas y uno que otro tomate aún verde. Pronto los nudillos de su mano se estrellaban de manera repetida y desesperada contra la dura superficie de la puerta, provocando un estruendo que amenazaba con despertar a todo el vecindario. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda deprisa, por favor! ¡Ayúdenme! Repetía su voz entrecortada frente a la vivienda al tiempo que su mano seguía azotando la puerta con vehemencia. Entonces, una vieja sábana remendada una y otra vez y que hacía las veces de cortina, se abrió tímidamente para que el rostro somnoliento de un hombre de unos 30 y tantos años se asomara para averiguar el motivo de tanto alboroto. Tenía el cabello desaliñado, los ojos entrecerrados y parpadeaba continuamente tratando de adaptarse a la luz. Luego de un par de segundos, el hombre se encontró al otro lado del cristal de la ventana con un rostro lleno de lodo y ojos rojos e irritados, quizás por el mismo lodo y otro tanto por el llanto que provocaba el miedo a la muerte que estaba tras sus pasos. El pelo era una mata sin forma y con pegotes de barro. Los labios entreabiertos le temblaban. Se había mordido la lengua al caer y los dientes eran rojos, diabólicamente rojos y acorde con sus ojos. «¡Déjame entrar, por favor, déjame entrar!» Gimió con la voz cargada de terror y algo de saliva ensangrentada salpicó el cristal de la ventana. Pero el hombre parecía no escuchar, y sus ojos, en cambio, miraban como si no comprendiera qué era aquella cosa embarrada que golpeaba a su puerta. «Por favor, déjeme entrar. Abra la puerta, por favor, ayúdeme».
suplicó nuevamente mientras se aferraba con la mano derecha a la reja que protegía el delgado cristal, y sin poder evitarlo, giró la cabeza para buscar con la mirada a su perseguidor, que avanzaba sin prisa y con la seguridad de que su presa no escaparía. Entonces sintió un frío que de manera vulgar le acariciaba la piel bajo la ropa. Pero no era un frío cualquiera. Era el frío de la muerte. Tenía una fragancia a sangre que se le coló por la nariz, suave pero de larga estela, casi embriagante, que venía con el asesino como un halo a su alrededor. Se volvió rápidamente hacia la ventana con la intención de seguir en la súplica por ayuda, pero el hombre al otro lado del cristal había perdido el interés en la víctima, y su rostro, que segundos antes era de tez morena, de repente se había vuelto blanco como la nieve. Su boca estaba abierta, tan abierta que casi podía verse todo su interior, y sus ojos ya no parpadeaban, sino que se habían abierto de par en par, casi hasta salirse de sus órbitas, y contemplaban aterrorizados la espeluznante figura que se disponía a bajar de la acera con la intención de cruzar la calle. Va a matarme, déjeme entrar, por favor, por favor», suplicó por tercera vez con desespero, con la voz hecha un llanto. Sin embargo, lo único que vio fue la cortina que se cerraba de un solo golpe. La luz en el interior de la vivienda se apagó, y con ella toda esperanza. Seguidamente escuchó cómo los pasos del hombre se alejaban de la ventana a trompicones, como si allí corriera tanto o más peligro que afuera. No, regrese, tiene que ayudarme, por favor. No, por favor. Gritaba con la voz quebrada y haciéndose daño en los nudillos, en una desesperada arremetida contra la puerta. Pero no hubo más respuesta que la del viento frío y despiadado. Y más allá, un silencio ensordecedor que amenazaba con romperle los tímpanos de los oídos. Entonces comprendió que todo estaba perdido. Sollozó y las lágrimas se desbordaron como un río que se llevaba en su corriente el lodo de sus mejillas. Se volvió impotente para enfrentarse a su trágico final, con el más profundo de los miedos invadiéndole la piel, con algo de rabia en la mirada y en el corazón la valentía de quien desea ver directamente a los ojos de la muerte. Recostó la espalda contra la pared y se dejó resbalar suavemente hasta sentarse en el piso sin quitar la mirada de la figura siniestra que ya había recorrido casi la mitad de la angosta calle. Lo hacía lentamente, pero con determinación. El puñal que el asesino llevaba en la mano tenía al menos 25 centímetros de acero que apuntaban hacia el suelo y tenía tanto filo que parecía ir cortando el asfalto mientras avanzaba mirando a su víctima, quien sin tener cómo escapar, sollozaba de manera imparable. Los labios le temblaban sin control. Y por un momento, cerró los ojos para hablar con el Altísimo en susurro, con la voz aterrada y olvidándose por completo del asesino. Dios mío, perdóname todo lo malo que he hecho. Perdona mis pecados y mis ofensas. Y por favor, haz que esto sea rápido y sin dolor. Y quiero que... Seguramente Dios estaba demasiado cerca. Tan cerca que no solo escuchó su plegaria, sino que de inmediato le concedió lo que en ella pedía. Porque en efecto, todo sucedió muy, muy rápido. Tan rápido que no hubo tiempo suficiente para terminar las súplicas ni para pedir piedad. Solo se escuchó el furibundo y escalofriante lamento de los neumáticos al lamer el asfalto. Se oyó un golpe seco. Los cristales hicieron un coro al quebrarse y corrieron juguetones sobre la calle. Entonces abrió los ojos justo para ver cuando una camioneta Chevrolet Blazer se detenía de golpe. También vio cómo el asesino salía despedido por el aire y unos metros más adelante cayó pesadamente sobre el pavimento y rodó unos metros más hasta quedar inmóvil. Uno de los faros del vehículo colgaba de sus cables al lado izquierdo y se mecía aún encendido. El capó
se había arrugado completamente hasta quedar pegado contra el parabrisas, dejando al descubierto el motor que pronto empezó a emanar un humo grisáceo. Unos segundos después, la puerta del lado del conductor se abrió de repente y un hombre de apariencia joven y de contextura delgada descendió medio aturdido, agarrándose la cabeza con ambas manos como si no creyera lo que estaba sucediendo. Sangraba abundantemente por la boca y la nariz mientras caminaba hacia la parte delantera del vehículo, pero sus pasos eran torpes debido a la gran cantidad de alcohol y cocaína que había consumido. Se detuvo por un momento frente al auto. Luego, la luz del faro derecho que aún estaba en su sitio proyectó sobre el asfalto la gigantesca sombra del borracho mientras caminaba tambaleándose hacia la figura del asesino que permanecía inmóvil donde había caído. Tropezó y cayó un par de veces, y lanzó unas cuantas maldiciones antes de alcanzar su objetivo. Pero finalmente sus pasos se detuvieron junto al cuerpo que estaba en posición boca abajo. Oiga, compadre, ¿está bien, compadre? Preguntó el borracho con algo de temor evidente en su voz. Marica, le juro que no lo vi. Estaba muy oscuro, hermano, agregó el hombre a manera de disculpa, al tiempo que se arrodillaba sobre el asfalto para sacudir suavemente el cuerpo con su mano derecha sin obtener respuesta alguna. ¡Qué mierda! ¿Cómo no vi al desgraciado este? Volvió a maldecir. Vamos, levántate, pedazo mal parido, dijo mientras lo sacudía con violencia. Te llevaré a un hospital. No vas a cagarte en mi vida. No. Entonces lo tomó por el brazo y lo hizo dar vuelta hasta quedar boca arriba. Por un momento el borracho no comprendió por qué aquel hombre, al que acababa de atropellar, llevaba puesta una horrible máscara. Pero entonces vio a menos de un metro de distancia la daga aún con rastro de sangre fresca, y un pensamiento alucinante le llegó a su cabeza que ya empezaba a recuperar repentinamente la sobriedad. Muy lentamente giró el rostro para clavar la mirada en las botas llenas de lodo enrojecidas por la sangre. Su respiración se iba agitando a medida que con la mirada recorría el cuerpo de aquel ser. Sus ojos cada vez se hacían más grandes y su lucidez era mejor con cada segundo que pasaba, hasta que lo vio y su corazón se aceleró de tal manera que jadeó y por poco pierde el sentido. Sí, no había ninguna duda. Lo que aquel hombre llevaba puesto en la mano era un guante blanco, impregnado de sangre fresca, tan fresca que casi pudo sentir su hedor a muerte. Fue entonces cuando lo comprendió todo. Aquel ser era el asesino en serie del que hablaban en todos los noticieros desde hacía ya varios meses. Un ser despiadado que salía en las noches oscuras a cazar a sus víctimas, a las cuales descuartizaba y luego tiraba en algún callejón de la ciudad. Al borracho el aliento le salía en bocanadas de humo y con los ojos totalmente desorbitados, lentamente giró de nuevo su rostro para encontrarse frente a frente con unos ojos envueltos en fuego que lo miraban desde lo más profundo de aquella horrorosa máscara. «¡Madre de Dios!», dijo casi en susurro, tan débilmente que solo él y aquel extraño ser pudieron escuchar. «¡Madre de Dios!», volvió a repetir, pero esta vez le salió un grito potente que recorrió toda la calle como un eco escalofriante y ensordecedor. Trató de ponerse de pie para huir, para salvar su vida, pero la mano izquierda del asesino lo atrapó por la solapa de la chaqueta mientras la mano del guante se estiró para empuñar la daga, y luego, con gran agilidad, aquel ser se puso de pie sin soltar a su presa. El borracho quedó casi suspendido en el aire y solo las puntitas de sus pies rozaban apenas el asfalto. La enorme mano que lo sostenía le impedía inclinar la cabeza y casi lo obligaba a mirar al asesino a los ojos. Unos ojos de mirada fría y penetrante, pero irónicamente,
avivados por el fuego de la venganza. Era un gigante comparado con el hombrecillo que tenía atrapado con la mano izquierda y que temblaba pálido y a punto de desmayarse. La respiración de aquel ser despiadado se escapaba a través de la máscara y su aliento hedía a muerte, a carne descompuesta, a sangre de sus víctimas. El miedo de quienes habían visto aquella horrenda máscara segundos antes de ser masacrados estaba impregnado en su ropa y se le metía al borracho por la nariz como un perfume barato y empalagoso, mezclándose pronto con el olor a meados y la hediondez de la mierda que inconscientemente ya le bajaban por las piernas. No me mates. Te juro que no te vi el rostro. Te juro que... Cállate, dijo el asesino con tono amenazante, sin dejar que el borracho terminara su frase. Su voz era gruesa, ronca y gélida, como proveniente del más allá. Olvida lo que dije. No quise ofenderte. Te lo juro que no quise ofenderte, insistió el asustado hombrecillo con la voz quebrada y a punto de irrumpir en llanto. Dije que te callaras. Esta vez, la punta de la daga que el asesino empuñaba fue al encuentro con el cuello del borracho, y la presión hizo que un hilo muy delgado de sangre iniciara su descenso hacia el pecho. Un par de lágrimas bajaron por las mejillas del asustado hombre, y el rostro desencajado adoptó una expresión de súplica. Ningún valor tiene tu vida para mí. No te buscaba a ti, y no te buscaré jamás, a menos que tu boca hable de lo que no debe hablar, porque si lo hace, te encontraré. No importa a dónde vayas o en dónde te escondas, lo haré. Te encontraré. ¿Lo entendiste? La punta de la daga tenía tanto filo y hacía tanta presión que el solo hecho de tragar saliva hubiera provocado que se hundiera en el cuello. Por eso, la respuesta fue un sí entre dientes. ¡Corre! ¡Corre ahora!, ordenó el asesino liberándolo al mismo tiempo. El hombrecillo retrocedió un paso a la vez y luego otro, sin dejar de ver al peligroso ser que sin explicación le estaba perdonando la vida. ¡Corre! ¡Corre o me arrepentiré!, gritó el hombre del guante blanco, y el borrachín obedeció. Si hubiera habido algún testigo aquella noche, la historia de seguro lo hubiera recordado como el hombre más veloz sobre la faz de la tierra. Pero solo el asesino lo siguió con la mirada hasta verlo desaparecer entre la neblina de la noche, convertido en una bala humana. Casi de inmediato, el asesino recordó que antes de ser atropellado, su víctima lo esperaba junto a la puerta de la vivienda donde la última esperanza se había esfumado al apagarse la luz en el interior. Se había acuclillado con la espalda contra la pared sin oponer resistencia, como si al final hubiera aceptado su terrible destino. Pero cuando volvió la mirada, la presa ya no estaba en su lugar. Solo había dejado un rastro alargado de sangre donde segundos antes apoyara la mano para ponerse en pie y huir. Entonces levantó su rostro, oculto tras la máscara, como si mirara al firmamento. Tensó los brazos semiflectados a media altura. Empuñó las manos con fuerza, con la daga apuntando hacia el cielo en franco desafío, y dejó escapar un rugido que le congeló la sangre a los que a esa hora no podían conciliar el sueño. ¡Oh! ¡Oh! Luego, guardó la daga entre la pretina del pantalón en el costado izquierdo y caminó lentamente, alejándose del lugar con la frustración de no haber dado caza a su víctima. Sus pesadas botas iban salpicando agua y lodo de los charcos, y la poca luz del sector proyectaba la sombra de aquel ser gigante y siniestro sobre la solitaria calle. De repente, el último paso del asesino se quedó suspendido por unos segundos sobre la punta de la bota. Movió lentamente la cabeza de un lado al otro al tiempo que inhalaba el aire con fuerza, degustándolo de la misma manera que un lobo salvaje levanta su hocico para olfatear el aire, su aliado y cómplice que le lleva entre sus corrientes el exquisito olor a sangre fresca de su presa.
Pero el asesino no solo olfateó la sangre, también olfateó el miedo. Giró el cuerpo lentamente y la mirada se posó sobre aquella edificación abandonada y en ruinas contigua a la casa donde había visto por última vez a su víctima. Sus pasos regresaron sin prisa. La presa, si estaba allí, había caído en una trampa mortal, un callejón sin salida. La luna buscó refugio tras un par de traslúcidas nubes para ver desde allí el fatal desenlace. Pero aún así, sus menguados rayos permitieron ver en el interior de las ruinas los matorrales que se erguían formando figuras tétricas sobre las paredes que aún quedaban en pie. Sin embargo, no tan tétricas como la que ya daba sus primeros pasos hacia el interior de la casa abandonada. Para entonces, la daga había perdido en la pretina del pantalón la mayor parte de la sangre que opacaba su brillo, y de nuevo era empuñada por la mano del guante mitad blanco y mitad rojo por la sangre. La filosa hoja lanzaba destellos como rayos y parecía más sedienta que nunca de carne por desgarrar, sangre que derramar. El silencio por momentos era ensordecedor y por momentos tan apacible que casi se podía escuchar el tiritar de los dientes de la víctima, su respiración agitada y el galopar imparable de su corazón. Solo el viento de vez en vez interrumpía aquel silencio con silbidos, o a veces con algo muy parecido a un aullido espeluznante, y a su paso sacudía fuertemente el abrigo negro del asesino y lo hacía ondear. El cielo de repente se hizo más oscuro, y a lo lejos, como si anunciaran una gran tormenta, los truenos estallaban retumbando ferozmente. Y los destellos de los relámpagos se extendían con rapidez formando luminosas telarañas en el firmamento, mientras la figura siniestra caminaba hacia el interior de las ruinas, brindando un espectáculo interminable y aterrador para su víctima, quien de seguro lo observaba desde algún lugar en medio de la enmarañada vegetación. Las enormes botas del asesino emitían un sonido chillón a cada paso, un sonido que era cada vez más abrumador, cada vez más cercano. Pronto los pasos del cazador lo llevaron a lo que posiblemente años atrás había sido la cocina de aquella edificación. Allí, la vegetación se elevaba al menos un metro y medio sobre el piso y cubría lo que aún quedaba de los devastados muebles de cocina. A través de cientos de telarañas, cuyos hilos brillaban con los tímidos rayos de la luz de la luna, algunas ramas ya secas por el paso del tiempo estiraban sus dedos esqueléticos tratando de alcanzar un par de viejas alacenas, cuyas puertas se mecían arrulladas por el viento, amenazando con caer en cualquier momento. La figura sombría hizo su aparición en la vieja cocina justo en el momento en que una de las alacenas se desprendía de la pared, que se cansó de sostenerla y cayó aparatosamente. En su escondite, la víctima dio un gran salto y desde lo más profundo de su ser se dispuso a lanzar un grito horrorizado. Pero por instinto, su mano derecha fue mucho más rápida y se tapó la boca ahogando el grito. Aunque no por completo, porque a los oídos del asesino llegó un leve pero inconfundible chillido. Una mezcla de miedo y horror que se originaban en uno de los viejos muebles de aquella cocina. La mano derecha se cerró con más fuerza alrededor de la daga, y ésta lanzó un destello de luz que más parecía la sonrisa de la muerte. Se acercó despacio, separando con las manos las ramas, algunas con largas espinas que le punzaban la piel. El olor del miedo empezó a hacerse presente en el ambiente, embriagando los sentidos de la bestia que acechaba a su acorralada presa. Eran casi imperceptibles, pero él los escuchó. Eran sollozos. Solo unas ramas más y podría saciarse. Desde el interior de un viejo mueble, a través de una rendija en una puerta entrecerrada y a punto de caerse,
La víctima observaba con horror cómo aquella mano apartaba las ramas para estar cada vez más cerca. Gracias a la luz de la luna, podía ver la espantosa máscara que cubría el rostro de la muerte, el rostro de su verdugo. Veía también la daga que brillaba, y llegó a sentir el hedor a sangre mezclado con sudor que expelía el asesino. También pudo ver cómo una densa neblina se arrastraba por el suelo más rápido de lo que avanzaba el asesino, e iba envolviendo las ramas a su paso con un manto helado y lúgubre. Pronto la mano sin guante apartó las últimas ramas para dejar al descubierto el viejo mueble que ya había sido invadido por la neblina. Y adentro, alguien titiritaba de miedo y frío. El asesino levantó la mano derecha con la daga empuñada, al tiempo que lentamente estiraba la izquierda para abrir la pequeña y podrida puerta que lo separaba de su presa. Para entonces, dentro del pequeño mueble, las lágrimas de angustia corrían sin control por las mejillas de la víctima, y su garganta se disponía a lanzar el más aterrador de los gritos. Pero, en ese preciso instante, algo sucedió. Desde su escondite, vio una figura aún más extraña que el propio asesino. Era la figura de un ser luminoso que pasó rápidamente tras la espalda del asesino, tan rápido que la víctima creyó que alucinaba. Repentinamente, la mano del asesino se detuvo a solo unos centímetros de la puerta y se dio vuelta con rapidez, como si también hubiera sentido la presencia de aquel ser luminoso, que dejó atrás de sí un aire aún más frío que el de aquella gélida noche. Luego, en el interior de la vivienda, se escuchó un leve susurro que se quedó en el aire como un eco que parecía provenir del más allá y que decía: el hielo frío de dos polos opuestos será su poder, su poder, su poder. Y de las entrañas de la tierra, lava hirviendo se convertirá en la ira implacable de un titán. Hielo y frío, lava y fuego, la última gran batalla entre el bien y el mal, 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 mal. La voz convertida en susurro se fue alejando y haciéndose más débil hasta dejar en absoluto silencio aquel lugar. El asesino se dio vuelta nuevamente y quiso terminar su trabajo, pero de nuevo algo lo detuvo. Esta vez era un sonido familiar que le llegó hasta los oídos, y se giró rápidamente, dejando que algunas ramas regresaran a su posición, cubriendo lentamente el escondite. Con solo unos segundos de diferencia, el sonido también llegó a los oídos de la víctima. Más que un sonido, era una especie de lamento lejano y furibundo. Un coro desafinado, una melodía desencadenada y confusa, pero aún así, era una melodía de esperanza. En su escondite y a través de la rendija, la víctima miró al cielo como dando gracias, porque en menos de una hora, por segunda vez, recibía el regalo de seguir con vida. A medida que aquella melodía se hacía más fuerte, el corazón se le aceleraba aún más y sentía ganas de gritar tan fuerte como pudiera, pero esta vez no de miedo, sino por una extraña felicidad mezclada también con esperanza y ansiedad. Sí, eran las sirenas de la policía lo que sus oídos escuchaban. Seguramente los hombres de la ley acudían a su rescate, o quizás no. No podía saberlo. Pero en ese momento, eso no importaba. Solo importaba que el asesino lo creyó así y se detuvo al escucharlas. Dudó por un momento, y luego se volvió hacia su víctima justo en el momento en que la nube en que se ocultaba la luna se desvaneció, dejándola al desnudo con su resplandeciente luz que cayó como un manto sobre la edificación destechada.
pesar de las ramas, el asesino pudo reconocer el miedo en un ojo asustado que lo observaba a través de una rendija en el corroído mueble. Allí adentro la víctima se estremeció. Temblaba como una gelatina, un poco por el frío que le provocaba su ropa húmeda y otro tanto por el pánico. Y estuvo a punto de dejar escapar un grito cuando el asesino se inclinó un poco para acercarse más hacia la presa. Durante un par de segundos que parecieron eternos, esa cosa miró el mueble como si su mirada pudiera traspasar la vieja madera, como si no hubiera nada entre él y su víctima. Y de repente, su voz explotó como un trueno en medio de una noche tranquila y apacible. El corazón de la víctima se detuvo por unos segundos. No se movía, no respiraba. Solo escuchó con atención su sentencia. Sé muy bien quién eres. Sé quiénes son ellos y sé lo que hicieron. Sé que estás ahí y sé dónde estarás mañana. También sé dónde estarás el resto de lo que aún te queda de vida. Y te aseguro que te encontraré. No habrá un lugar seguro para ti ni para tus cómplices. Y ya nunca más tendrán paz. Porque aún estando despiertos, yo seré su pesadilla. Y a plena luz del día los cazaré como animales. Pero aún así, desearán que el día jamás llegue a su final. Porque en medio de la noche, verán el fuego de mi mirada. Mi venganza los consumirá. Y mi rostro será lo último que vean antes de morir. La voz del hombre, o de lo que fuera que estaba allí hablando, era aterradora. Parecía provenir del mismísimo infierno. ¡Maldito! ¡Maldito hijo de puta! ¡Tú no me conoces! ¡Me estás confundiendo, maldito! ¡Yo no te he hecho nada! Pensó la víctima y quiso salir de su escondite y gritárselo con rabia en la cara al asesino, o en la máscara que le cubría el rostro cual cobarde. Pero prefirió el silencio. Un silencio que en aquel momento le significaba sobrevivir. Sin apartar la vista de aquel viejo mueble y de la misma manera en que había llegado hasta allí, el asesino comenzó a alejarse mientras introducía la mano izquierda en el bolsillo del abrigo, de donde sacó algo que luego arrojó en dirección a la víctima y que en el aire se convirtió en un pájaro blanco sin alas que voló solo un par de metros y fue a caer sobre los dedos alargados de una rama seca. Era un guante blanco, reluciente, casi brillaba con la luz de la luna. Para la víctima, aquel guante era un mensaje claro y tétrico, una amenaza que se convertiría en su compañía a partir de aquella noche y hasta el día o la noche en que aquella bestia regresara para cumplirla. Sin embargo, se quedó allí inmóvil, con las piernas recogidas y adormecidas, escuchando el sonido grato de las sirenas que cada vez estaban más y más cerca, viendo también la espalda de la muerte mientras se alejaba para darle un respiro. Unas horas más de vida, quizás unos días, tal vez meses. Todo dependería de su suerte. Súbitamente se escuchó el quejido de protesta lanzado por los neumáticos de varios autos al ser lamidos por la lengua áspera del asfalto y en parte lastre de la calle. Los autos se detuvieron muy cerca de allí, seguramente sobre la calle frente a las ruinas. Nada estaba muy claro para la víctima, que solo podía escuchar, mas no ver lo que pasaba cerca de allí. De repente pudo ver a través de la rendija las luces de muchos colores que jugaban a colarse entre las ramas y que se resbalaban unas tras de las otras sobre las desgastadas paredes. Escuchó las sirenas tan cerca que el sonido se tornó ensordecedor. Y aún así, escuchó una voz que no era la del asesino, potente y con autoridad. «¡Ey, usted, deténgase!», escuchó decir. Luego hubo un silencio muy corto.
¡Maldición! ¡Deténgase y arroje el arma o voy a disparar!, repitió otra voz con impaciencia y en tono amenazador. En el escondite, la mente de la víctima buscaba respuestas a todas las dudas. Trataba de descifrar y entender lo que estaba pasando allí afuera. Pero no le fue necesario esperar demasiado, porque pronto escuchó el primer disparo que retumbó en las paredes e hizo eco en medio de la noche. Escuchó otro disparo. Y otro más. Luego, más armas se unieron a la sinfonía de la muerte. Y solo segundos después, vio al asesino pasar corriendo en zigzag y medio agachado para no ser un blanco fácil de las balas. Lo escuchó arañar las paredes del fondo tratando de escalar hasta los techos de las viviendas aledañas, casi con la agilidad de un gato. Luego los vio a ellos. Escuchó sus pasos apresurados. Eran como sombras, espectros tan temibles como el asesino al que en ese momento perseguían. Al menos 6 de ellos pasaron muy cerca del escondite, abriéndose paso entre las ramas. También escalaron los muros y se alejaron en medio de una gran balacera y en persecución de aquel asesino. Un helicóptero entró en escena y desde el escondite se podía escuchar el golpeteo de las aspas contra el viento frío. No se veía la gigantesca ave de metal, pero sí la luz potente de sus faros que guiaba a los hombres en tierra. Gracias a eso pudo ver a un par de ellos que corrían sobre el techo de la vivienda contigua y volvió a sentir algo de temor al darse cuenta que definitivamente no eran policías, ni tampoco vestían como militares. Sus ropas eran totalmente negras y también tenían el rostro cubierto, pero no por una máscara horrible, sino por un pasamontañas. Llevaban rifle de asalto y pistola en la cintura. Allí adentro, en una posición muy incómoda, las piernas empezaban a dolerle. La ropa húmeda se aliaba con el frío para provocarle espasmos y sacudidas. Quería salir de allí y estirarse, correr hacia aquellos hombres y pedir ayuda. Pero no sabía quiénes eran, ni qué querían. Y hasta no saberlo, quedarse en el escondite era lo más prudente y lo más seguro. Una ametralladora rugió como un trueno desde lo alto, y enseguida la munición trazadora se precipitó como una lluvia de fuego desde el cielo. Entonces cerró los ojos y se quedó allí temblando de miedo y frío, mientras en las calles aledañas, el asesino que minutos antes era el cazador, huía convertido en la presa de una jauría de hombres entrenados y adiestrados únicamente para cazar y matar. Si te ha gustado el video, regálame un like. Y si no quieres perderte del siguiente episodio, entonces suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por tu visita al canal. Nos vemos muy pronto. Chao.